macuera. Team Viajero, desde la histórica, heroica ciudad de Barrero y de Ayala a Costañú. 16. Sí. Día antes de la batalla, según las investigaciones del profesor Andrés Aguirre, le relataba a su abuela que estuvo en ese momento. El comandante aliado victoriano Carneiro sale de Piribebuy a las 17 horas del día 15, luego de unirse a la división del coronel Luis María Campos, argentino, y arriba a Barrero Grande a las 10 de la noche. Ordena que salieran del bosque todos los refugiados, so pena de muerte. El segundo cuerpo aliado, al mando del general brasileño, pernoctó en este poblado. El campo extendido entre el arroyo Piribebuy a Yucurí mostraba una inmensa sábana blanca formada por mosquiteros y carpas. Cuando al día siguiente abandonaron el lugar, partes de las fuerzas de ocupación, el pienso de maíz que dejaban las bestias de carga era recogido del suelo y guardado como oro en paño por nuestras mujeres. El cereal guisado, sin sal, aplacaba el hambre. Relato de la señora Isidora Rolón Valenzuela. La sal había desaparecido. Una última y pequeña partida quedó reservada al octogenario vicepresidente Sánchez y a los infantes de Piribebuy. Conforme a un mandato del mariscal Azabás Riquelme, comisario del cuartel. Victoriano manda al general Carlos Resín a formar campamento en Barrero Grande con su división de infantería, artillería y artillería ligera. Dispone que el general Cámara, al frente de su poderosa caballería de 10.000 hombres, se dirijan hacia Caraguatay, mientras él avanzaba al norte a ocupar Pindoté, a una legua de Caaguillurú, hoy Isla Pucú. Como recuerdo de aquella estancia de los huestes del coronel Oliveira Bueno y de Resín, quedan una fuente y una laguna bautizadas desde entonces con el nombre de Ucuá Ñamocuná y Laguna Ñamocuná, designación guaraní de las ladillas, parásitos, presumiblemente los soldados aliados habrían hecho allí su limpieza, quedando contaminadas las aguas con dichas alimañas, que devienen de la falta de higiene. Tanto el manantial como la laguna se hallan ubicados en las cercanías de la Escuela Normal de Profesores, nuestro colegio, aledañas a Curuzú Infante. Andrés Aguirre, como dice la historia, aquí los aliados llegaron un día antes, el 15, el grueso de los aliados. La verdad que llegaron el 14, pero el 15 llegó el grueso de los aliados. Y de acá hacia mi derecha, distante a unos 15 kilómetros, se encuentra el lugar de la batalla conocido con el nombre de Acostañú, pero el lugar específico en realidad se llama Ipaú. Es el lugar que existe entre los dos arroyos, entre los arroyos Yucurí y Piribebuy, ¿verdad? ¿Por qué se libró supuestamente la batalla en ese lugar? Y fue una estrategia de los aliados rodearles ahí. En esos dos arroyos habían unos puentes por los cuales tenían que pasar las carretas que llevaban mucho oro, ¿verdad? Y los aliados sabían muy bien que dónde estaban las carretas con los oros y, bueno, ok. Los aliados partieron de la ciudad de Barrero Grande hacia la batalla. Otros vinieron de hacia Tomatí, ¿verdad? Y otros vinieron de hacia Isla Pucú, o sea, acá a Huyuru, ¿verdad? Fueron cercados, fueron rodeados, y bueno, acá tenemos un mapa del profesor Andrés Aguirre que ilustra más o menos los lugares. No está sujeto a cartografía como él mismo lo describe, pero sí señala los lugares donde se produjeron las batallas. Eso es muy importante. Surgió una nueva teoría que dice que lo de Acostañú no fue una batalla, que fue directamente una masacre nomás.
Y nosotros tenemos esta información que nos dice que sí fue batalla, porque sí, ellos se ubicaron, tuvieron líneas de defensa, ellos se ubicaron sobre los arroyos Yukuru y Piribebuy. Ya cuando las escaramuzas habían empezado, porque ellos venían siendo perseguidos de hacia Escurra, ¿verdad? De hacia Tomatí salieron, ¿verdad? Y bueno, nosotros por eso decimos que fue la última gran batalla. La última gran batalla de la Alianza fue la batalla de los niños, la batalla que se quiso olvidar, que se quiso ocultar, ¿verdad? Bueno, esta es la batalla, el mapa que nosotros tenemos, ¿verdad? Es bueno recordar que la batalla no se libró en el Cerro de la Gloria. El Cerro de la Gloria es un lugar escogido para recordar, un lugar próximo, accesible, y bueno, es muy importante, ¿verdad? Pero el lugar en sí de la batalla se encuentra en lugares privados, ¿verdad? Desde siempre. Hoy día se hablan de que se está irguiendo ahí un monumento, ¿verdad? Un memorial, como le llaman, ¿verdad? Y bueno, enhorabuena, ¿verdad? Vamos a tener próximamente un lugar que visitar, el lugar en sí de la batalla, ¿verdad? ¿Se puede llamar Batalla del Paú entonces? Aparecen los nombres como Acosta Ñu, porque toda esa zona es Acosta Ñu, porque en realidad la batalla ya empieza antes, sobre el arroyo Itú, ya empiezan allá antes, ¿verdad? Y ya empiezan las escaramuzas se le llaman, pero las batallas se presentaron sobre los arroyos. ¿Por qué? Porque los arroyos son líneas naturales, ¿verdad? Se tenían que cruzar el puente, ¿verdad? ¿Y a Costa Ñu, cuántos kilómetros de...? De Barrero está exactamente a 15 kilómetros. ¿Y del Cerro de la Gloria cuánto está a Costa Ñu? Y está por lo menos 4 o 5 kilómetros. Antes. En el camino, sí. Hacia la izquierda se puede ver ya los campos de Acosta Ñu. Entonces no llegaron al Cerro de la Gloria y la Batalla. No llegó ni nada a subir ahí. Según, hay una corriente que dice que el general Caballero, que era el comandante, comandaba desde el Cerro de la Gloria, distante del lugar de la batalla, ¿verdad? Y es comprensible porque, ¿qué hacía? Siempre pregunta, ¿qué hacía lejos de la batalla? Es obvio, los oficiales nunca están en la batalla. Caen los oficiales y cae todo. Los últimos en caer siempre son los oficiales, ¿verdad? Y bueno, los oficiales pueden construir otra vez un ejército. Entonces, ellos sabían muy bien que no tenían que ser atrapados. Aunque suena muy cobarde aparentemente, ¿verdad? Pero hay que entender lo que era una estrategia. Entonces, Acosta Ñu, ¿se debe a qué nombre? Acosta Ñu se debe al antiguo propietario de las tierras, que era un tal Acosta Freile. Acosta Freile, un inmigrante, como aquellos tantos que ocuparon tantas tierras, ¿verdad? Y con el tiempo quedó con el nombre de Acosta Ñu, ¿verdad? Y uno de sus hijos quedó con el nombre de Rubio Ñu. De ahí viene la confusión. La batalla no fue en Rubio Ñu, la batalla fue en Acosta Ñu. En ese sentido, el profesor Andrés Aguirre se ocupó de rescatar ese nombre, porque si no se mencionaba el lugar exacto de la batalla, con el tiempo se podía desvirtuar la batalla. Entonces, por eso esa lucha tenaz de llamarle Acosta Ñu, de fijar el lugar de la batalla y de narrar, porque mucho tiempo se trató de ocultar la batalla de Acosta Ñu. Entonces empezó en Ipaú, la primera batalla. Las escaramuzas empezaron en Itú. 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 Sobre el arroyo Itú. Sí. Uh-huh. Y luego continuó hasta. Hasta. Entre los dos arroyos. Sí, entre los dos arroyos. La masacre se produjo en Ipaú, en medio de los dos arroyos. Y en Acosta Ñu terminó. Y ahí terminó, sí. Fue la quemazón del campo. Sí, sí. Ahí lo que restaba de la población paraguaya que acompañaba a López estaban en el grueso de Acosta Ñu. Acosta Ñu era un objetivo claro para los de la Alianza. Ellos sabían que eran jóvenes. Sabían que había un grueso de la población. Siempre tuvieron espías. Siempre hubieron traidores que informaban. Siempre, ellos sabían, manejaban todo, sabían que el oro venían en 11 carretas, en 11 carretas que estaban en el grueso.
Y ellos venían lentos, los niños avanzaban muy lento, justamente porque traían carretas con oro, traían cañones y comían coco y maíz tostado, elaborados por mujeres residentas, muchas de ellas barrereñas, acá. ¿El mariscal que va a dormir aquí estuvo algún tiempo en Barrero? No, el mariscal, tengo entendido que no llegó a estar acá en Barrero, pero sí estuvo refugiado acá en Barrero Juanita Pessoa, su amada pilarense, que estuvo en la casa acá, que hasta ahora está en la casa. Ella estuvo viviendo un tiempo acá. De acá iba a visitarle a su suegra Juana Paula Carrillo, que estaba en Itacurubí. En uno de esos viajes que iba en su carrito, ¿verdad? Quedó atascado su carrito en un estero y quedó abandonado eso ahí, ¿verdad? Y con el tiempo pasó de mano en mano y se registró todito, ¿verdad? Y dice que contaban la gente que por la carreta decía Carretón de Juanita Pessoa. Y se conservó mucho tiempo eso acá. Ella estuvo refugiado acá en la casa que fuera de los Rivarola. Los Rivarola en ese momento ya eran legionarios, ¿verdad? Y fueron ocupados su casa ¿Tú en acá. qué etapas estaba hasta allá entonces? Comenzó en Itu, la masacre fue en Ipaú y la parte final en Acostañú. En Y Acostaño, sí. quedó el nombre de Acostañú. Acostaño. Primeramente quedó con el nombre de Rubio Ñu. Por el lugar, Sí. el hijo del señor Acosta Freire. Los brasileños le llamaron la batalla del Campo Grande. Así aparece en los registros de la alianza, ¿verdad? Y después acá quedó con el nombre de Rubio Ñu. Hay un club deportivo que hasta ahora tiene ese nombre de Rubio Ñu, ¿verdad? Pero Andrés Aguirre, que fue nieto de una sobreviviente de la hecatombe, se encargó de rescatar y él decía, es demasiado importante que lleve el nombre exacto de dónde se libró la batalla, porque con el tiempo se puede desvirtuar. Rubio Ñu está a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, 20 kilómetros del lugar de la batalla. Y podía ser no cierto con el tiempo. ¿Hubo alguna acción aquí bélica en la ciudad misma? En la ciudad hubieron violaciones, sí, la ciudad fue sitiada, ¿verdad? 10.000 hombres acamparon acá, pernoctaron acá, ¿verdad? Y lo primero que hicieron, bueno, llegaron acá, bueno, damos una orden que salgan todos del bosque, porque si no, le vamos a matar, ¿verdad? Salgan todos del bosque, ¿verdad? Fueron ultrajados, como en todos los lugares, en todos los pueblos. Las mujeres paraguayas fueron ultrajadas. Ya no habían hombres, habían niños, ancianos, heridos, quizás, ¿verdad? Por eso en nuestro cortometraje le damos mucho protagonismo a las mujeres, ¿verdad? Porque realmente ellos hicieron todo, mucho, mucho, mucho. Y en realidad nos tocó el corazón después de ver el video de nuevo. No sabíamos que iba a ser así a ti. Y gracias al profesor René conseguimos excelentes profesionales, vamos a decirlo con los compañeros. Hicimos un video genial, Lo que genial. más queríamos, estábamos ansiosos por ver el cortometraje, no nos permitía. Entonces, en ese momento estábamos así, ¿cómo será que me salió esa parte? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue aquello? Y al ver el cortometraje y nos emocionamos demasiado porque ni nosotros no creíamos que éramos capaces de realizar algo así, porque gracias al profesor fue que él vino con esa idea al colegio y nos llamó la atención y entonces le entramos con todo y fue una experiencia muy linda legalmente. ¿El rol de cada una? Yo era esposa de un general del ejército paraguayo. A donde más se me puede ver en el cortometraje es cuando mi hijo muere en la batalla y entonces yo me voy y la agarro así y me pongo a llorar porque, o sea, era mi hijo y se murió y fue algo tan conmovedor. Lo simpático es que yo toda la semana me pasé practicando, ¿cómo voy a llorar? ¿Qué cara voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y ahí en el momento, así cuando le agarré a él y tipo, Tamara, ahora es. Y ahí ¡tas! Se me salió y fue impresionante. Y yo fui una de las residentas y me tocó hacer el papel de cuando encontré la bandera de Paraguay y me fui a agarrar porque era de mi patria. No sé cómo lo voy a decir porque me quedé en shock cuando eso lloré de tanta emoción porque, no sé, lloré.
era muy emocionante todo el momento del rodaje de la película y que nos digan, no, ando otra vez, y nosotros, estábamos, pero hacíamos otra vez porque nos gustaba y porque nos llamaba la atención y queríamos que todo salga bien. Y entonces hicimos todo. Invitamos a toda la gente que nos están escuchando, están viendo, por favor, si nos dan un voto de confianza con un me encanta, compartir, comentar, mencionar a personas, porque estamos en una competencia. Pueden entrar en Facebook, en la campaña Comisión Sesquicentenario, y buscar el cortometraje Relatos de un Héroe. Ponerle un me gusta, por favor, gente, nos ayuda muchísimo. ¿El profesor, cómo se llama el director, el profesor del programa? El profesor René Samuel Benítez, él es un capo, el ídolo legalmente, porque es muy, muy buena onda. Segundo Cipriano Crispiniano Franco. Y todo lo que yo sé es, no son cosas leídas de libros, sino lo que él me ha contado siendo niña. Cabo Cipriano Crispiniano Franco, centurión. Nació el 25 de octubre del año 1854. Victoriano en su carta, que en Ascurra ya no hay sal ni hierro. Están muchos y no alcanza la comida para todos. En el momento preciso, él proveerá. Cosecharemos pronto en Sánchez Cue. Hoy me amará un pepe, abundante con mandá. Que el Dios Todopoderoso nos ilumine. Atopapueteco guerra. Que termine esta hambruna y que vuelvan a casa. En vez de esclavitud, que reine la libertad. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Tenemos algunas imágenes de los fusileros aliados. Y arriba tenemos los mapas, o sea, el mapa de la batalla, el arroyo Yucre y el arroyo Piribebuy. En medio de esos dos arroyos se encuentra el lugar que se llama Upa'ú, que en guaraní significa en medio del agua. Upa'ú, ahí fue el lugar de la batalla, ¿verdad? Es bueno recordar que la batalla no se libró en el Cerro de la Gloria. El Cerro de la Gloria es un lugar escogido para recordar, un lugar próximo, accesible. Y bueno, es muy importante, ¿verdad? Pero el lugar en sí de la batalla se encuentra en lugares privados, ¿verdad? Desde siempre. Hoy día se hablan de que se está irguiendo ahí un monumento, ¿verdad? Un memorial, como le llaman, ¿verdad? Y bueno, enhorabuena, ¿verdad? Vamos a tener próximamente un lugar que visitar, el lugar en sí de la batalla, ¿verdad? Aparecen los nombres como Acostañú, porque toda esa zona es Acostañú, porque en realidad la batalla ya empieza antes, sobre el arroyo Itú, ya empiezan allá, antes, ¿verdad? Y ya empiezan como las escaramuzas, le llaman, pero las batallas se presentaron sobre los arroyos. ¿Por qué? Porque los arroyos son líneas naturales, ¿verdad? Se tenían que cruzar el puente, ¿verdad? ¿Y Acostañú a cuántos kilómetros de...? De Barrero está exactamente a 15 kilómetros. ¿Y del Cerro de la Gloria cuánto está Acostañú? Y está por lo menos 4 o 5 kilómetros. Antes. En el camino, sí. Hacia la izquierda se puede ver ya los campos de Acostañú. Entonces no llegaron al cielo al Cerro de la Gloria y la batalla, no llegó ni nada a subir ahí. Según, hay una corriente que dice que el general Caballero, que era el comandante, comandaba desde el Cerro de la Gloria, distante del lugar de la batalla, ¿verdad? Y es comprensible porque, ¿qué hacía? Siempre pregunta, ¿qué hacía lejos de la batalla? Es obvio, los oficiales nunca están en la batalla. Caen los oficiales y cae todo. Los últimos en caer siempre son los oficiales, ¿verdad? Y bueno, los oficiales pueden construir otra vez un ejército. Entonces,
Ellos sabían muy bien que no tenían que ser atrapados, aunque suena muy cobarde aparentemente, ¿verdad? Pero hay que entender lo que era una estrategia. Entonces, Acosta Ñu se debe a qué nombre, el nombre de quién. Acosta Ñu se debe al antiguo propietario de las tierras, que era un tal Acosta Freile, ¿eh? Acosta Freile, un migrante, como aquellos tantos que ocuparon tantas tierras, ¿verdad? Y con el tiempo quedó con el nombre de Acosta Ñu, ¿verdad? Y uno de sus hijos quedó con el nombre de Rubio Ñu, ¿verdad? Pues de ahí viene la confusión. La batalla no fue en Rubio Ñu, la batalla fue en Acosta Ñu. En ese sentido, el profesor Andrés Aguirre se ocupó de rescatar ese nombre, porque si no se mencionaba el lugar exacto de la batalla, con el tiempo se podía desvirtuar la batalla. Entonces, por eso esa lucha tenaz de llamarle a Acosta Ñu, de fijar el lugar de la batalla y de narrar, porque mucho tiempo se trató de ocultar la batalla de Acosta Ñu. Entonces empezó en Ipaú, la primera batalla. Las escaramuzas empezaron en Itu. 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 Sobre el arroyo Itu. Sí. Uh-huh. Y luego continuó hasta. Hasta. Entre los dos arroyos. Sí, sí, entre los dos arroyos. La masacre se produjo en Ipaú, en medio de los dos arroyos. Y en Acosta Ñu terminó. Y ahí terminó, donde sí. Fue la quemazón del campo. Sí, sí. Ahí lo que restaba de la población paraguaya que acompañaba a López estaban en el grueso de Acosta Ñu. Era Acosta Ñu era un objetivo claro para los de la Alianza. Ellos sabían que eran jóvenes. Sabían que había un grueso de la población. Siempre tuvieron espías. Siempre hubieron traidores que informaban, Siempre, ellos sabían, manejaban todo, sabían que el oro venían en 11 carretas, en 11 carretas que estaban en el grueso, y ellos venían lento, los niños avanzaban muy lento, justamente porque traían carretas con oro, traían cañones, y comían coco y maíz tostado, elaborados por mujeres residentas, muchas de ellas barrereñas, acá. ¿El mariscal que va a dormir aquí estuvo algún tiempo en Barrero? No, el mariscal, tengo entendido que no llegó a estar acá en Barrero, pero sí estuvo refugiado acá en Barrero Juanita Pessoa, su amada pilarense, que estuvo en la casa acá, que hasta ahora está en la casa, ella estuvo viviendo un tiempo acá, de acá iba a visitarle a su suegra Juana Paula Carrillo, que estaba en Itacurubí. En uno de esos viajes que iba en su carrito, ¿verdad? Quedó atascado su carrito en un estero, y quedó abandonado eso ahí, ¿verdad? Y con el tiempo pasó de mano en mano y se registró todito, ¿verdad? Y dice que contaba la gente que por la carreta decía Carretón de Juanita Pessoa, ¿eh? Y se conservó mucho tiempo eso acá. Ella estuvo refugiado acá en la casa que fuera de los Rivarola. Los Rivarola en ese momento ya eran legionarios, ¿verdad? Y fueron ocupados su casa. ¿Tuvo acá? ¿Tres etapas esta batalla? Entonces, comenzó en Itu, la masacre fue en Ipaú y la parte final en Acosta Ñu. En Acosta Ñu, sí. ¿Quedó el nombre de Acosta Ñu? Acosta Ñu. Primeramente quedó con el nombre de Rubio Ñu. Por el lugar. Sí. El hijo del señor Acosta Freire. Los brasileños le llamaron la batalla del campo grande. Así aparece en los registros de la Alianza, ¿verdad? Y después acá quedó con el nombre de Rubio Ñu. Hay un club deportivo que hasta ahora tiene ese nombre de Rubio Ñu, ¿verdad? Pero Andrés Aguirre, que fue nieto de una sobreviviente de la hecatombe, se encargó de rescatar, y él decía, es demasiado importante que lleve el nombre exacto de dónde se libró la batalla, porque con el tiempo se puede desvirtuar. Rubio Ñu está a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, 20 kilómetros del lugar de la batalla. Y podía ser no cierto con el tiempo. ¿Hubo alguna acción aquí bélica en la ciudad misma? En la ciudad hubieron violaciones, sí. La ciudad fue sitiada. 10.000 hombres acamparon acá, pernoctaron acá, ¿verdad? Y lo primero que hicieron, bueno, llegaron acá, damos una hora que salgan todos del bosque, porque si no, le vamos a matar, ¿verdad? Salgan todos del bosque, ¿verdad? Fueron ultrajados,
como en todos los lugares, en todos los pueblos, las mujeres paraguayas fueron ultrajadas. Ya no habían hombres, habían niños, ancianos, heridos, quizás, ¿verdad? Por eso en nuestro cortometraje le damos mucho protagonismo a las mujeres, ¿verdad? Porque realmente ellos hicieron todo, mucho, mucho, mucho. Gracias, señora. Cuña Caraí. Ah, me coño, madre. Chemembú. Gracias, Chemembú. Gracias, Andé. Tororo basta. Terenguaje por ahí te. A te de topal, Andé. Cabo Cipriano Crispiniano Franco entonces había sido que para suerte sobrevivió para poder narrar todo esto que yo ahora vuelvo a narrarles. Señora, le hacemos entrega de este ramo. Le agradecemos mucho por habernos alojado en su morada y gracias por contarnos esta historia que realmente nosotros iremos luego a contar a las personas que... Sí. Y se levantó, y al levantarse ahí le alteó el oficial, era un oficial argentino que le alteó, y le dijo, ¿quién es usted? Mi abuelo le respondió, un soldado paraguayo. Y le preguntó si hablaba español, y sí señor, le dijo. Entonces venga conmigo, usted me va a ser útil. Y lo llevó, pero lo llevó como prisionero a su campamento. Ahí estaba custodiado por dos soldados el campamento. Él se pasó la noche custodiado. Y a la mañana temprano otra vez el oficial se levantó porque se acostó y después se levantó. Para ir seguramente para recorrer el campo de batalla. A eso de las 9 de la mañana salió de su aposento una mujer muy linda. Era una dama vestida de blanco, era muy linda. Y se acercó a él y le dijo, muy guapa de ese caray, en guaraní. Y le dijo él, Barrero Iguá. Ah, le dijo la señora. Así con la gente de la Barrero, pues, Barrero Iguá. Ah, va a de su Rosa Santurión. A pánico es su hermana, le dijo. Había sido que era la esposa de don José Duarte, a quien mi abuelo siempre le llamaba con mucho cariño, tío José. Que José Duarte siempre decía él. Enseguida la chica volvió a entrar en su aposento y le dijo, sacó una ropa, una camisa limpia, le trajo y le cambió la ropa mientras que le lavaba el otro que él tenía puesto y que estaba ensangrentado. Cuando volvió el oficial de la gira que hizo por el campo de batalla, entraron a hablar a solas. Y ahí seguramente que le contó que quién era ese muchacho que estaba ahí, que era su primo. Eran primos hermanos, como se dice. Entonces, ese momento el oficial le trató muy bien. Y cuando ya tenían que mudarse de ese lugar, porque la batalla ya había terminado, y ellos se retiraban, entonces le llevaron. Se fueron hasta Tacuaral, que hoy día se llama Pacaraí, pero en aquella época se llamaba Tacuaral. Llegaron hasta ahí, tomaron un tren y fueron a Villarrica. En Villarrica alquilaron una casa grande donde vivieron hasta el final de la guerra. Ahí el señor todos los días salía, él no sabía qué era lo que salía, pero salía de la casa
y le trataba muy bien, le tenía como su ordenanza y la persona de confianza que le hacía compañía a su señora. Así lo trataba muy bien. Hasta que un día el señor salió, el oficial salió y le dijo, y volvió a la vuelta, le dijo: la guerra ha terminado, el mariscal murió. Nosotros vamos a irnos a nuestra casa y tú también te vas a tu casa. Y le preparó la señora su maleta y cuando se iban a despedir ya para venir, él le entregó la bolsita con monedas que él había encontrado, había sido que la señora le guardó, y le entregó a mi abuelo. Entonces él volvió a su casa, tomó un camino a tierra y a pie vino desde Villarrica hasta Barrero Grande. Vino y no la encontró a su mamá. Le dijeron que se había ido a Asunción. Entonces él al día siguiente se fue también a Asunción. Se fue a pie hasta Villarrica, hasta Ipacaraí. De ahí tomó el tren y se fue también a la casa de su tío José. José Duarte, que era el padre de la chica. De quien estamos hablando, que era la esposa del oficial. Y le dijo justamente a su tío José: ay, qué lástima, esta mañana se fue tu mamá. A Barrio, carácter muy alegre. Era sencillo, muy amable y sobre todo amaba a los niños. Siempre él quería darle algún regalito al niño que llegaba en su casa. Por esa razón él hacía comprar así pancitos o algunos, como es, algunas golosinas para cuando vengan los niños a su casa. Además de eso, que tenía sus nietos, unos cuantos niños que eran sus nietos que le visitaba mucho. Y a nosotros siempre nos decía cuando éramos niños: vengan acá, dice Jesús. En muchos momentos escuchaba que ella entonaba un tono y decía: y había sido que el verso era: paso de ataque, corneta y tambor, a luchar marchemos, oh huma invasor. Esa estrofa era lo que mi abuela entonaba. Músicos, aprendió muy bien la marcha del mariscal, y él sigue en sus horas, como le contó al profesor Andrés Aguirre, que eran sus horas de nostalgia, de tristeza, que él ponía a tararear, pero no era un tarareo, sino su tono era de tururú, 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 tururú. Conmemorar a esa gente que cayó aquí, en esta tierra de grandes guerreros, una zona de la campaña de las cordilleras donde Paraguay defendió su tierra. Hoy día somos libres gracias a eso, no dependemos de ninguna potencia. Gracias, profe, gracias Tamara, Diana, gracias a todo ese equipo maravilloso que hizo Relatos de un Héroe. Mi voto de confianza al Team Viajero, de parte de Diego, nuestro productor que está atrás de cámara. Es realmente maravilloso. Lo que he visto en ese cortometraje me sorprendió. También valoro el cortometraje de todas las escuelas. Hicieron de corazón. Mi voto va para este grupo porque con ellos trabajé y me siento muy compenetrado con este grupo de seres humanos maravillosos. René, sos un capo. Felicitaciones, un ídolo. Merece un aplauso y comparto el aplauso de tus alumnas. Mi saludo a Diego, a Jimmy. Vamos, estas son gente que son parte de un equipo maravilloso. Este es un grupo que ahora en más pertenece al Team Viajero. Uma capa afuera. Uma capa afuera. Uma capa afuera. Uma capa afuera.
oh Macamba, oh Uma. Pero qué cañón la zaja boca. Sequí centenario de la hecatombe sagrada. Pero grande. Eusebio Ayala, recorriendo el Paraguay. Team Viajero, con estos miembros que hoy pertenecen al Team Viajero, desde ya, gracias Barrero por recibirnos en esta bella ciudad comiendo un chipasador Barrero. Team Viajero. En este histórico lugar del Cerro de la Gloria, a kilómetros nomás de Barrero Grande, donde se vivió parte de la Guerra Grande. Me acompañan integrantes del equipo del Team Viajero.